ser perenne simboliza el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las velas se han ido transformando en esferas, en luces y en otros adornos. Después, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás, o también conocido como Santa Claus o Papá Noel, o los Reyes Magos, dependiendo las leyendas de la zona donde se encontraban. Voy a hacer la presentación en este momento de las personalidades que nos acompañan para el encendido de nuestras luces y de nuestro nacimiento y árbol navideño. Se encuentra con nosotros la regidora, la licenciada Lilia Ginette Chávez Ortiz. También se encuentra con nosotros el regidor Carlos Alejandro Cerratos. Presente la señora María Margarita González González, presidenta del DIF. A todos los funcionarios municipales, muchas gracias, bienvenidos. Y también a todos los funcionarios del DIF, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Sobre todo, cómo no agradecer la presencia de todos los ciudadanos de Tamazula que también se dieron cita para el encendido de nuestras luces. Y en este momento cedo el uso de la voz a la regidora Ginette. Ella nos trae un mensaje muy especial de nuestro presidente municipal. A nombre del presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias, quiero agradecerles a todos los funcionarios que nos acompañan, señora Margarita, compañero regidor, y a todas las personas que estuvieron encargadas de realizar este bonito árbol, el nacimiento y todo lo que se está presenciando para poder disfrutar esta Navidad. Queremos desearles que estas fechas sean prósperas, sean de convivencia con la familia, sean de armonía, de felicidad y sobre todo que disfruten todo lo que el Ayuntamiento Municipal está realizando con ustedes. Aprovechamos también para invitarlos próximamente a nuestro Festival Navideño, actividad pensada para que ustedes disfruten con su familia y puedan disfrutar de esta época fría, de convivencia, de familia, y pues desearles que pasen una feliz Navidad, unas felices fiestas y un próspero año 2017. Muchas gracias. El honorable Ayuntamiento Municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, que encabeza José Luis Amezcua, funcionarios municipales, personal administrativo, nos orgullecemos el día de hoy con el encendido de nuestro árbol y nacimiento, deseando que la luz magnifique el amor en los corazones de todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio. En este momento vamos a hacer el conteo todos para hacer el encendido del árbol. Pido por favor si nos pueden apagar esta luz que está al frente. Y a la cuenta de tres lo vamos a hacer. Uno, dos, tres. Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. De tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, pero mi caso está una vida. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa.
esta Navidad.